partida en el Clásico Internacional Cruz del Ávila, temporada oficial 2022 por el Centro Melosa. La campeona Sandovalera por dentro, entre ellas avasallante, por fuera Sharapova con Reinager, seguidamente Vizcaya, mi querencia, la Shati Andare pegada a la baranda interior y Go Sexy Go en el último lugar, girando la curva de la veterinaria, los primeros 400 metros con el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Reinager por el centro, Sandovalera por la parte interior de la pista, domina Reinager con Jonathan Aray, al costado Sandovalera con el Pocho Lugo, insiste por la parte interior, salieron de la primera curva, van a la recta de las caballerizas, en el tercero mi querencia, en el cuarto Melosa, del primero al cuarto cinco cuerpos, ahora presiona avasallante por dentro con Cipriano Gil, del primero al quinto tres cuerpos y medio, seguidamente Sharapova, luego viene avanzando por el centro Vizcaya, Go Sexy Go y la Shati Andare en el último lugar, en 25-2 los primeros 400, 49-4 en 800, están presionando el tren de carrera y viene a la punta la yegua Sandovalera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila 2022, insiste para el segundo Sharapova, le cae Sharapova por la parte exterior con Lugo Junior contra la puntera Sandovalera, avanza para el tercero avasallante en el cuarto Reinager, desde el fondo trata de mejorar Melosa por el centro, cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, Sandovalera dominando, pero avasallante corre mucho por la parte interior de la pista, insiste por el centro de la cancha, Sharapova avasallante por dentro con Cipriano Gil, se defiende la campeona Sandovalera, que reacciona por el centro de la pista y por fuera Sharapova en tremendo final, el general por el centro en gran carrera con la yegua Sandovalera sobre avasallante y Sharapova. En el cuarto Melosa, quinta Reinager, sexta Go Vicky Go, Go Sexy Go, posteriormente está entrando Vizcaya con la Shati Andare y en el último lugar la yegua mi querencia, el general Jaime Lugo, sacó la casta, su clase, y empata sensacionalmente la estadística con la campeona Sandovalera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Regresó la campeona Sandovalera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. ¡Qué clase de demostración! Y con parciales de 25-2 en los primeros 400, 49-4 en 800, 74 segundos en los 1200. Allí tienen los 200 metros finales. Avasallante con Cipriano Gil, Sandovalera con el general Lugo y por fuera venía Sharapova. La milla en 98-2, tiempo 119-1. Para los 1.900 metros, remate de 20 segundos, 4 quintos en los últimos 300 metros. Regresó la campeona Sandovalera, Jonathan Cristóbal.